boletus. Aijo, aijo. Tú fíjate en los puntitos, es fácil. En fin, no importa. Na, 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 na. No he comido hoy. Ya empezamos, ya empezamos. Eres un dragón, eres un saco sin fondo. Y el cardo está... El cardo ya está. Hirviendo. Ojito, que tenemos un mensaje de sorpresa. ¿De quién? Felicitar el programa Bien Me Sabe a ti, Manuel Altiles, que no te conozco, pero que tendré la oportunidad de conocerte. La Patiño. Entonces no es cuadradito, son tiras. Cachi, ¿me quieres atender? ¿Quieres un acelerado? Está rico. Prueba eso, por favor. Me ha quedado de maravilla. Soy Manuel Artiles. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía. Pero no sé cocinar. Así que he invitado a varios chefs para que me enseñen. ¿Quieres entrar en mi cocina? Boletus. Y yo, familia, veo estos pedazos de boletus y me da por recordar aquello de aijo, aijo, na 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 na. Podemos pegar así 30 minutos. Na 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 na. Ya lo ve, ya se me... Pero sin la letra, ¿no? Patrick. Un beso. Para ti, otro. Familia, dos manitas. Otro puñado de besos. ¿Y este puñado de boletus? Hoy vamos a hacer otra cosa sencillita, que ya sabes que me gusta a mí lo sencillo. Un arroz con verduras y boletus. ¿Así? Así de simple. Pero mira, te voy a preguntar una cosa. Tú que de cocina, mana, sabes un montón. Yo veo esto y es como una seta, un poquito más grande. Es una seta, en vale. Realidad. Y la llamamos... Boletus. Es un nombre, nombre propio. Todo, tú te llamas Manuel, yo me llamo Patricia. Esto es una seta que se llama Boletus. O sea, ¿somos setas? No, tenemos nombre propio. Ah, vale. Oye, sin embargo, se utiliza mucho en la cocina. Está muy de moda. Está muy de moda. Es como una seta un poquito más de lujo, digamos. Vale, en realidad, que lo sepan. Es más común. Que lo sepan. Esto para cositas especiales, porque, oye... Pues, las cosas como son. Muy barata no es. No son muy baratas, son complicadas de recolectar. Más claro, que recolectar eso, que de no ahí tienen... el precio. Exacto. Lógico. Bueno, entonces, pues ojo que vamos a recolectarla. Anda, yo vine preparada, mira. Ya te veo con muy otoñal, ¿eh? Preparándote para el invierno. Vamos con los ingredientes. Ingredientes, boletus, obvio. Sí. Caldo de verdura, cebolla, aceituna negra, aceite de oliva, arroz, cebollino, sal... Pimiento del piquillo, calabacín y berenjena. Vale. Ya está. Luego te voy a enseñar una cosa. Ay, madre, qué miedo me das. ¿Por qué? No lo sé, porque eres un travieso, entonces... Pero antes quiero enseñarles otra cosa. Pues a ver, sorpréndenos. Quiero que conozcas a José Enrique. Venga. Un descubrimiento de Naira. Él es el que recoge los boletus. Vale, perfecto. Para recoger boletus nos hemos acercado al centro de Gran Canaria. Estamos en la cumbre de Galdar. Mi nombre es José Enrique, nací en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Estoy jubilado hace 4 años, era funcionario. Mi tiempo libre lo dedico al campo, a pasear y sobre todo a recolectar setas en otoño. Disfruto de la naturaleza, crea mucha paz y mucha tranquilidad.
José, ¿y en qué temporada se recogen normalmente los boletus? La temporada preferente es otoño. Hay años que se retrasan, como este año. Sí, este año que parece que toda la producción se ha retrasado. Por lo menos en nuestras islas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte y encontramos alguna. Vamos a esperar. Mira, 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 mira. ¿Verás? Eso. ¿Sí? Te confunde, si lo miras desde lejos. Al recolectar setas hay que abrir bien los ojos y esparramar la vista. Pues vamos a esparramar bien la vista, a ver si lo... José, parece que se nos resiste un poquito el boletus, ¿no? Pues sí. ¿Qué necesitan ellas para proliferar? El boletus recoge todas las sustancias, minerales y proteínas de los restos orgánicos en descomposición. José, vamos a movernos de aquí porque no paran de caer castañas y tú estás con el gorro, pero yo corro el riesgo de llevarme un chichón hoy, ¿eh? Ay, que no me lo puedo creer. ¿Es esto? Bueno, pero ¿es que ha descubierto tú, muchacha? ¿Y esto qué es? ¿Esto es el boletus? Ese es un boletus. ¡Ay, qué un bueno! Un hermoso boletus. Sí. Mira. ¿Otro? ¡Ay, qué bueno! Hay otro aquí. ¡Qué maravilla! Y este boletus también. Boletus, sí, sí. ¡Lo hemos encontrado! Muy bien. ¿Y José, cómo se recoge? A mano, con cuidadito. Vas apretando y moviendo, poquito, porque el pie se puede partir. El boletus tiene un sombrero, una cutícula, que es esta piel que está por aquí arriba. Color rojizo, tiene tubo. ¿Qué hay que tener en cuenta para que no sean venenosas? Hay una que es venenosa, es más gordota, el pie y el sombrero, que es la boletus satanás. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque puede ser un tema de salud muy grave, incluso en coma hepático y muerte. El boletus es una de las setas que más amigos tiene. Pues yo me voy a hacer amiga de esta, ¿eh? Uh-huh. Está maravillosa, nos la llevamos. Y esta también es mi amiga. ¿Eh? ¡Ole! ¡Uy, qué maravilla! Estaba yo viendo el trabajo que da conseguir los boletos. Y ahora entendemos más de cuatro cosas. Claro, no solamente entendemos, sino logramos comprender el asunto del precio. Ojo que con que el tiempo está cambiando, ha costado conseguirlos. Pero ya estamos en temporada. Pero ya está, ya lo tenemos aquí y... Vamos a cocinar... ¿Disfrutar de ello? Ese arroz con boletus. Boletus. Venga, ya veo que tienes... ¿Esto es una arrocera? Sí. Sartén arrocera. Sartén arrocera, wok, llámele... ¿Cómo? Ah, es verdad, también wok. Bueno. No vale, no vale. Mira, vamos a arrancar... Algo grande y raro. Algo grande y raro para que... El arroz es interesante que se haga siempre en superficies un poco amplias para que se cocine igual por todos los lados y demás, ¿vale? Bien. Vamos a empezar calentando el caldo, lo necesitamos caliente y luego ya verás por qué. Entonces no, lo ponemos al fuego y nos olvidamos de él. ¿A qué temperatura? Ponlo fuerte, porque... Fuertito, pues sí. Fuerte para mí es... Al 9. Pues el 9, ¿no? Sí. Vamos a... ¿En este? En este, en este. Vale, al 9. Yo tengo una confusión con estos fogones. Es que es más fácil que te pongan unas flechitas así, ¿no? No, eres inteligente, así que... Ya, pero me gusta trabajar poco. Me refiero, bueno, quiero decirte, bueno, pues Dios bien, mío, bien. Quiero decirte que me lo pongan fácil. Ah, claro, así te va, Manuel. Echamos el caldito, ¿ves un litrito de agua? ¿Ves por qué yo te digo las cosas? Porque yo estaba con la vista aquí y aquí. Y digo, esto no va para aquí, esto va para aquí, claro, claro. Y era aquí. Tú fíjate en los puntitos, es fácil. En fin, no importa. Castigado, espaldas a la pared. Dios mío, ¿por qué la Televisión Canaria no me... preparó así un programa que fuera más aprende a cocinar con tu microondas, tú y el microondas? Mira, dalo, esa idea es buena, es interesante. No sé, yo creo que prefiero tenerte partido en casa. Bueno, ponemos a calentar el caldo. Y nos olvidamos de él. Caldo de verduras. De verdura. Vale. Puedes usar cualquiera, pero bueno, ya que vamos a hacer verduras, pues de verdura. Bueno, pues ahí está ese caldito de le verduras. Le pongo la tapa para que se nos caliente antes. Para que no se nos evapore y que se nos caliente. Exacto. Antes. Ah, yo no lo sabía. Ahora, vale, de paso, ya puedes encender ese también. Vale, ¿mira? Este sería... Mira, los puntos serían este de acá. ¿Pero qué punto? Sé que esto está lleno de puntos. Mira, punto este, el de aquí, el de abajo y el de arriba. A 9. Chorrito de aceite. Que te gusta mandar, que te gusta mandar. A que me echabas de menos. ¿Y tú estás picando cebolla? Sí. No eches demasiada. ¿Así? Un pelín apenas más y listo. Vale. Venga. Vamos a picar cebollita. Picada fina, ¿vale?
lo cortamos en tiras, un corte en el medio, siempre cuidado con los dedos y así ya sacamos cubitos, ¿vale? Vale. ¿Nombre del corte? Brunoise. Juliana, ¿a estas alturas? Brunoise. Oh, muy bien, ¿te has acordado de la Juliana? No he comido hoy. Ya empezamos, ya empezamos. Eres un dragón, eres un saco sin fondo. Pero bueno. ¿Estás cortando cebolla o estás escachando cebolla? Porque lo tienes ahí corte milimétrico. Milimétrico tampoco te creas, pero bueno, chiquitito. Ten en cuenta que la cebolla se va a pochar. ¿Por qué tan chiquitito? Ah. Se va a pochar, se nos va a ablandar y apenas lo vamos a encontrar. Y luego de paso vamos a llorar. ¿No estás llorando ya? Es que... Escúchame. Te tengo que confesar algo muy... Lo sé, lo pero vas a superar, todavía confiésalo, no. Confiésalo. Es que estoy triste. ¿Quieres que te alegre la tarde? Sí. Verás cómo resuelvo yo esa tristeza. A ver cómo. Dos besos estampados. Oh, gracias, Manuel. Pero prepáranos el arrocito ese. Venga, pues venga. Que a ti los arroces se Mira te dan muy bien. Ya está. Venga. Ahumando. Vamos a echar la cebolla al aceite. Cebolla al aceite. Vale. Nos ayudamos del cuchillo, siempre con cuidado, pero es como una espátula, entre comillas, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Échale, si quieres, una puntita de sal, porque la sal ayuda a que la cebolla poche antes. Nos acelera el proceso, ¿vale? Vale. Un fisquito de sal. Un poquito apenas. ¿Ya está? Sí. Vale. El fuego lo bajamos un poco para que no se nos queme. O sea, lo calentamos bien. Sí. Y luego añadimos la cebolla y es cuando empezamos a regular. Exacto. Vale. La cebolla, al estar fría con el aceite caliente, va a bajar la temperatura del aceite. Mientras tanto... Esto calentando. El caldito... De verduras que andamos calentando. Andamos calentando. Esto lo dejamos ahí y mientras vamos a cortar un poquito de calabacín y de berenjena. Vale, a mí me da un poquito de respeto el corte, sobre todo para mirarte al principio y cuadrar. Vamos a usar medio nada más, ¿vale? ¿Medio calabacín? Medio calabacín y lo mismo con la berenjena. Vale. Esto fuera. La berenjena, cuidado, porque tiene la piel, ¿ves que es brillosa? Es resbaladiza. Se nos resbala. Pasa lo más mismo peligroso. Sí, entonces hacemos la base como siempre y así no se nos va a resbalar y no corremos riesgo. Vigilamos mientras no te despistes con el... No, si no me despisto, estoy viendo que se va haciendo. Vale, ahora vamos a cortar el calabacín y la berenjena en trocitos pequeños también. Vale. Vale, en unas tiritas. Se nos resbala un poco. Complicado eso del corte, ¿eh? Bueno. Tampoco tanto, es a grosso modo, ten en cuenta que nos interesa encontrarnos los trozos, tampoco tienes que ser milimétrico. Y mientras tanto los boletus, ahí acechando. De momento ellos están ahí ansiosos. Hay que aprovechar ahora, estamos en temporada, insisto, se retrasaron un poquito por aquello de cómo ha sido el tiempo, cómo se está comportando el tiempo. Exacto. Que está cambiando el clima, pero también está cambiando, pues mira, claro, cambian las temporadas. Claro, los boletus al final... Salen, pues, cuando tienen que salir, ha caído agüita, sale el solito. Sale solito. Y claro, ese es el punto. Exacto. Y claro, hay que aprovechar. Un poco más, pues aprovechamos. ¿Sabías tú que los boletus se les considera como un antibiótico, digamos? ¿Ah, sí? Natural, andante, por así decirlo. O sea, ¿aquí tenemos antibióticos? Más o menos. Son ricos en oligoelementos, una palabra complicada de pronunciar. Pero yo con un par de narices ahí, oligoelementos. O sea que es muy nutritivo. Es nutritivo, tiene baja cantidad de calorías, por lo tanto es sano, lo puedes utilizar para las dietas o una comida un poquito más sana. Y las cualidades es antigripales. Entonces hay que comer boletus cuando es temporada. ¿Sabes lo que pasa con cuando uno come verduras? Primero que es sano y, eso sin duda. Y todo eso digestivo, riquísimo, pero te entra hambre al rato. ¿Puedes comer más verduras? Bueno, pues sí. ¿No tenemos más remedio? Entonces me vas a hacer doble de arroz para comer ahora y comer más tarde. El arroz te va a llenar. Vale, mira, ya casi está. La tenemos pochadita ahí. Mira, doradita, el caldito, ¿no? Ya la tenemos. Y el cardo está... El cardo ya está. hirviendo. Lo vamos a apagar. Lo queremos caliente, pero... Pero ya está. Bien. Vale, apagamos el caldo. Pero lo mantenemos ahí calentito. Vale, un poquito destapado. Vale, ya tenemos por aquí. Venga, volvemos a subir un pelín el fuego de aquí de la cebolla. Echa tú mismo si quieres. Vale.
Agregamos ahora la... ¿El calabacín? El calabacín y la berenjena. Y la berenjena. Vamos a subirlo. Qué bien cortadito. Bueno. Yo no sé si decirte, para cuando no estás aquí en casa, que ¿sí? me lo cortes, lo metemos en plástico en el congelador. Yo lo hago en mi casa. Ah, claro. Yo te iba a decir, yo lo hago en la mía. Pero... yo cuando estoy en Gran Canaria y en mi casa lo hago. ¿Sí? Compro la verdurita, así fresca... Y como a veces no tenemos tiempo, es un truquito. Oye, en casa vives con tu hijo, ¿no? Vivo con mi hijo, Alejandro. Qué buen chico es Alejandro, ¿eh? Lo sé. Ale, te quiero. Ya se lo digo todos los días. Ale, te queremos. Lo que pasa es que está en esa edad en la que... ¿Cómo que esa edad? Déjalo. Vale, madre. ¿Qué rollo eso de edad difícil? No. Pero bueno... Todos difícil es todo. Difícil es cuando tienes los 40 años, difícil es cuando tienes los 60, difícil es cuando eres un crío y eres un inocente, no te enteras de nada. Exacto, yo creo que todas las edades tienen sus complicaciones y sus cosas menos complicadas. Y ahora sencillamente, ir mezclando y sí. Que eso vaya ahí. Un par de minutitos, que se vaya todo pochando bien. Si quieres, esto lo vas a hacer tú. Venga. Limpiamos un poquito la tabla siempre. Intentamos mantener... Y ahora lo que vas a hacer es, corta un par de pimentitos del piquillo. Vale, o sea... Cógete un par de rodajitas de esas, de unidades, bien. Y córtalas tú a cuadraditos. A ver... Sin pausa, pero sin pris. Pero mira, cuando dices a cuadraditos, ¿es que divido esto o...? ¿Cómo lo quieres hacer? No, es que tus cuadraditos me los entiendo, no los comprendo. Despacito, en tiras, igual que hicimos con el otro, en tiras. En tiras. Entonces no es cuadradito, son tiras. Me cachis, ¿me quieres atender? ¿Quieres un acelerado? Una vez que lo tienes en tira, le damos una vuelta y ya tenemos cuadradito. Mira qué complicación. Anda. Qué bonito. Vale. Anda. O sea, en realidad lo que tendría era que cortar en tiras. Primero en tira y luego al contrario, para formar los cuadrados. Vale, pues... Atenta, y mientras, amiga, que ya te tengo los pimientos ¿sí? ya localizados. Vale. ¿Lo incorporamos ya? No, manténlos por un ladito, vale. Y haz lo mismo con las aceitunas. Pero las aceitunas, con que las cortes a la mitad tienes, a la mitad. ¿Vale? Es simplemente para no ponerlas enteras aquí en el fondo del arroz. Oye, me está diciendo Luis, ¿sí? mi director, que... ¡Ojito! Que tenemos un mensaje de sorpresa. ¿De quién? ¿De quién? Atención, cara de sorpresa. No, eso no es cara, es cara y respiración. Pero ya te dije que será dentro de un rato, que todavía no. Ah, vale. Ahora me dejas con la intriga. No. Cuidado con el cuchillo. La tengo yo. Cuidado con el cuchillo. Me tienes miedo, ¿verdad? Sí. Me tengo miedo hasta yo. Me tengo miedo hasta yo. Porque todavía no controla. Oye, es que estas cosas... De verdad, con el tema del corte, yo creo que más cuando hacemos televisión, sí. tenemos que explicarle a la gente que hay que tener cuidado. Que siempre, no hay que correr, ¿para qué correr? Con primero, el fuego sí. y con los cuchillos, cuidado. Yo en Gran Canaria, en Santa Brígida, en hoteles escuela, a los chicos siempre les digo, tanto con el cuchillo como con los fuegos, no le tengas miedo al cuchillo, no le tengas miedo al fuego, mientras ten respeto al fuego. Eso. Cambiamos pero la no palabra, miedo por respeto. Tener respeto, pero no miedo. Porque pero, mientras más miedo, mira, te lo digo más porque, propenso eres a que por lo tienes. Menos en esta cuestión, a mí me pasa contigo que te veo cortar tan bien. Bueno. No, en serio, te veo cortar tan bien y digo, ay, que es que bien lo hace, voy a hacerlo yo igual. Oye, al final, motívate. Nosotros desde nuestra casa estamos formando también un poco a la gente. Eso claro, de, ay, pues voy a hacerlo yo. De que la gente vea que la cocina no es tan complicada. Es accesible. Es accesible a todo el mundo. A todos. ¿Vale? Nadie tiene excusa. Exacto, pero... Pero lo que yo te digo, respeto. Oye, mientras más miedo tienes, más posibilidades tienes de que te corte. Entonces... Claro. Ve seguro, con respeto, pero seguro. Mira, esto ya lo tenemos un poquito pochadito, suficiente, porque ten en cuenta que luego cuando ya le echemos el arroz y el caldito se van a terminar de cocinar. Ahora es el momento en el que añadimos tanto las aceitunas... Todo mezclado. Sí. ¿No? Sí. Vale. Mientras las añadimos... Quiero añadir más información a toda la que acabamos de dar al boletus, que tú has dado un montón. Bueno, pero una poquita. Cristina. ¿Todavía hay más? Todavía hay más.
Manuel, hoy estoy en el mercado para hablar de las propiedades del boletus. Vamos a ello. Para muchos aficionados y cocineros es una de las mejores setas por su textura. Se comercializa fresca en otoño y su carne es blanca y compacta. La mayor parte de su composición es agua, casi el 90%. También contiene hidratos de carbono, proteínas y fibra en su composición que nos ayuda a el tránsito intestinal. Contiene vitaminas del grupo B y vitamina C que nos ayudan con las defensas, sobre todo ahora en esta época del otoño. Además, tiene muy poca cantidad de sodio y son ricas en potasio y fósforo, que son minerales súper importantes en la regulación del metabolismo y en la contracción muscular. Yo estoy entre pendiente de Cristina y de todo lo que cuenta y a la vez pendiente del fuego. De lo que tenemos en ya casi manos. Lo tienes. Mira. Sin embargo, no hemos añadido ni el boletus ni el arroz. Ahora es el momento de nuestro protagonista. Vale. Ahora simplemente vamos a añadir el boletus, Manuel. Vale. ¿Pero lo añadimos así? No. Imagínate, un arroz con el trozaco de boletus ahí. Tú eres capaz. Bueno. Lo cortamos a trozos irregulares. Y aquí vamos a poner cantidad a gusto, ¿vale? Vale. Si te gustan mucho las setas, mira. Cortamos. A mí me encanta, Cortamos a la mitad. Me encanta el aspecto por dentro. Igual que como hicimos los cuadros, los cuadritos de los pimientos. En tiras y luego plasma. Mitad, tiras y luego cortamos. Trozos no muy pequeños para encontrarnos los trocitos. Esto va a menguar un poquito. O sea, en el juego, en realidad, ¿vale? Quedan como los champiñones, ¿no? Claro, lo que pasa es que al ser un tamaño tan alargadito, ¿me dejas hacer uno? Por supuesto, hombre. Es decir, primero... Vamos a quitar esto un poquito del fuego. Vale. Muy bien, cuidado con los dedos. Muy bien. ¿Y del boleto se aprovecha todo? Todito. ¿Todo es comestible? Todo es comestible. Hay que asegurarse que estén limpitos. Claro, que aquí se ve que está todo durito, pero luego al final queda en... Los dedos para atrás. Vale. Sí. Oye, hay otro tipo de setas que hay que tener mucho cuidado, porque dice uno, pues tiro para el monte... No. Eso solo a pillar boleto. Sí, boleto y luego te pilla una intoxicación que vamos... ¿Sí? Hombre, hay setas venenosas también y hay que saber cuáles son. Sí, mejor en manos de profesionales. Sí, nosotros los uno va al mercado, a la frutería, donde compra la verdura. Exacto, que ahí sabemos. A su súper de confianza y ahí usted exacto. Mejor se otra deja cosa asesorar. A tener en cuenta, no los lavamos los boletus, ¿vale? ¿Por qué? Eso es generalizado con todas las setas. Son muy porosos. Tócalos, solo la textura se nota. Si tú los mojas, te van a chupar todo el agua y luego te la van a soltar y es más. Vale, y entonces para mantenerlos limpios, pues no cuestión de... Oye, quitamos siempre el pie, le quitamos toda la tierra, una vez que son recolectados le quitamos la tierra y luego una servilleta, un poco húmeda y los vas limpiando. Vale. O un cepillito. Esto de dientes, no, un cepillito de esto de las uñas. Sí, sí, sí. Uno nuevo, obvio, pero... Sí, uno que tengas exclusivamente para la cocina. Exacto. Vale. Mira, termina de picar aquel vale. Si quieres. Estamos haciendo un arroz, de verdad que es con verduras, pero dándole un protagonismo especial al boleto. Al boleto. Por eso quiero echarle cantidad que se noten. Tienen un sabor intenso, entonces se lo vas a notar, ¿vale? Sí. Sí. A mí es que me gustan mucho las setas en general y los boletus son peculiares. Son, oye, son te estás preparándolo ahí en casa, lo estamos preparando junto a nuestras familias, pero ¿qué tipo de setas y eso...? ¿Sueles preparar? ¿Qué otros platos? ¿Con setas, con boletus? Mira, con boletus puedes hacerte unos raviolis. Rellenos con queso ricota y boletus. ¿Pero y por qué dices eso? ¿No lo hiciste, chica? Ay, porque esto es más a mano de todos. Los raviolis son fáciles, pero laboriosos. Y luego los revueltos de toda la vida, ¿no? Los revueltos. A mí me encantan los revueltos. Un día te voy a hacer un revuelto al estilo Patri, que lo vas a flipar. Ah, eso me encanta. Eso es a lo canario, mamá. No sé si es canario, pero... Sí, sí. ¿Tú eres canaria? Yo soy canaria. Entonces, al estilo Patri, a mí al estilo Patri, me da a mí un rollito como que es una cosa de aquí, ¿no? Bueno, revolvemos. Venga. Ahora ya vamos aquí está, al lío, la rosera. Mezclamos el boletus
que lo hemos incorporado al final porque es una verdura un poquito más gruesa. Más gruesa y luego también tampoco necesita excesiva cocción y nos interesa encontrarnos los trocitos. La mezclamos y le subimos o bajamos el fuego. Yo lo subí un pizquito porque ahora al ir añadiendo más ingredientes, el calor de la sartén nos va a bajar. Vale. Por tanto, primero fuerte, ahí pochamos la cebolla y añadimos luego... Las aceitunas negras. Aceitunas negras. Y, Dios mío. Lo tienes en la punta de la lengua. Claro, que vamos a retirar todos los ingredientes. No pasa nada, yo te ayudo. Mira, el bubango. O calabacín. Y la berenjena. Muy bien. Ah. Y los pimientos del piquillo. Sí. Que troceamos en cuadraditos. Exacto. Ahora mismo ya... Y el arroz. El arroz. Echamos el arrocito. Ajá. Vamos a dejar un pizquito. Revuelve. A mí ahora, del arroz y de todas estas mezclas, sobre todo los arroces, es... Oye, ¿y qué cantidad de agua le metemos? En este caso, ¿qué cantidad de caldo le ponemos? Bueno, yo te voy a explicar. A mí, para según qué tipo de arroz, a mí me gusta medir. Vale. Según el tipo de arroz. En este caso vamos a hacer un arroz un poquito melosito, que no es lo mismo que un risotto, ni caldoso. Es un arroz cremosito, así como que no tiene... Término medio. Sí, no tiene caldo, pero tampoco está seco. Entonces ahí no vamos a tener una medida. Aquí tenemos un litro de caldo. Pero en realidad vamos a usar el que nos pida el arroz. ¿Cómo lo hacemos? Poquito a poco. ¿Cómo sé yo la cantidad de caldo que me está pidiendo este arroz? Y luego vamos probando también. De entrada lo que vamos a hacer es, tú si quieres vas echando con un cucharón un poquito de caldo. Vale, a ver. Y yo mientras removiendo. Vamos a aprender. Recuerden... Esto no es a ojo, es a lo que nos pide el arroz. En este caso es como nos pide el arroz. Entonces, hemos puesto toda esa base de verdura. Sí. Y luego ponemos la cantidad de arroz que queremos mandar. La que mandar. Vayamos a utilizar según la receta. Vale. Y ahora, venga, un cucharón. Un cucharón. Tú vas echando y yo voy removiendo. Vale. Vas a echar otro cucharón. Vale. ¿Qué pinta? ¿Qué olor? Aceitunita negra me huele y ahora mismo empezará el Boletus a soltar lo suyo, ya verás. Oye, ¿vas tú? Con esto de lo de la experiencia, ¿te vas acostumbrando incluso a ver, a oler la diferencia? Sí. Los diferentes es que sí. ingredientes. Y no hace falta hacer... A ver, si es verdad que si te dedicas a esto, echa un vale. cucharoncillo más. Uno más. Ya llevamos tres. Sí, no importa. Este arroz es muy pedilón, ¿eh? Pedilón. Ahora lo dejamos. Mira, ¿no paramos de revolver? Removemos, pero de vez en cuando, porque queremos que suelte todo el almidón, el arroz, y así nos da cremosidad, ¿vale? ¿Cómo sabemos que el arroz nos pide agua? O caldo, en este caso. Ahora le hemos echado, está mojadito, ¿lo ves? Ahora lo dejamos. Cuando veamos que ya no queda líquido, ahí ya te está pidiendo más arroz. Más agua. Más caldo. Entonces ya le echamos otro cucharón. Y de vez en cuando, removiendo. Removiendo lo que hacemos es que el almidón del arroz salga. Y es lo que te espesa, lo que te da la cremosidad. Es una movida, el arroz es una movida. Pues me encanta esa movida, la movida del arroz y tu movida. Oye, mientras se va reposando un poquito, ¿sí? Yo tengo ganas de mostrarte esa sorpresa. Ay, es verdad, me lo dijiste antes. Mira. Abracadabra. Hola Manolo, buenos días. Aquí me pillas preparando un poco de bacalao con verduras... y boniato y unas papitas. Si quieres, aprovecho y te mando un poquito para que pruebes. Para tu programa de Bien Me Sabe. Gracias, Manolo. No me pilláis en la cocina, me pilláis trabajando. Además, es que no puedo hablar ni de cocina. No soy una buena cocinera. Yo más bien soy de las que me como lo que vosotros cocináis. ¿Qué puedo decir? Uno, felicitar el programa Bien Me Sabe a ti, Manuel Altiles, que no te conozco, pero que tendré la oportunidad de conocerte porque soy una enamorada de Canarias. Voy muchísimo a Fuerteventura. Y a mi querido Luis García Temprano, que te quiere, que te como entero. A ti sí que te como. Cocinado y sin cocinar. Un beso enorme a todos. ¡Qué bueno! ¡Qué claro, me había dicho Luis, hay sorpresa. La Patiño, que es muy buena amiga de él y con la que ha trabajado tantos años. Vale. Bueno, María, te esperamos en Fuerteventura. Y qué buena es Teresa también, qué carita. ¡Ay, me encantó! Tere, por favor. Eres como una madre para nosotros. Sin duda, me encantó. Y seguro que cocina.
Bueno, nuestras madres, nuestras abuelas. Hay caras que lo dicen todo en la cocina. Sí, esta señora. Bueno, el arroz lo hemos dejado que se pose un poquito. Exacto. Oye, y está casi, ¿eh? Va cogiendo forma. ¿Todavía? ¿Cuántos minutos por tu conocimiento? Aproximadamente 20 minutos. ¿20 minutos? Se hace el arroz. Y una pista que te puede decir a ti que el arroz está hecho es el color del arroz. Todavía está blanco, ¿ves los granos? Sí, sí. Si está blanco es que todavía está crudo. Entonces, cuando tú ya lo veas transparentoso, ahí ya también te indica. Y luego, si no... Tenemos al 7, no lo bajamos. Vamos jugando. Vale. Con la temperatura. Si vemos que está demasiado subida, bajamos. Y al revés, claro. Ya queda casi nada. Casi nada. Que se haga el arroz y punto, ¿no? Y listo. Y a comerlo, como campeones. A llenar ese saco sin fondo. Este. Pues, pero si hiciste nada, ¿un fisco? Un fisco, dice. Un fisco. ¿Esto para cuánto da? Esto para un pisquito, ¿para cuánto da esto? Esto, aquí te pueden salir 4 raciones fácilmente. 4. Vale, 4. Me está entrando hambre como otra aceituna. ¿En serio? No te creo. Eso es inusual en ti, Manuel. Mira, ¿ves? Vamos echando caldito. Me acabas de llamar jartón. Pero es que es verdad. Pero guay, porque si comes y luego no engordas, eso mola. Anoche estábamos haciendo de cenar. Ella y yo, ya sin cámara, y ella decía, pero para. Digo, pero ¿qué quieres que haga, Patri? Y en el fondo es que me iba a la despensa y me abría una latita de berberecho. Ah, no fastidia. Una, ¿sí? la latita de las anchoas. Así se te van quitando luego claro, las ganas que... y me dejas medio plato en la mesa. Bueno, en lo que se termina de preparar, vamos a conocer otras maneras de conseguir con un producto, en este caso con el boletus. Con el boletus, sí. Y... preparar, elaborar una receta. Y fíjense qué receta tan curiosa ha conseguido en La Laguna nuestro amigo José Marrero. Mira esto, que te va a gustar. Con boletus se puede hacer de todo, ¿eh? Risotto, pasta, croquetas, que a mí me salen buenísimas, por cierto. Como ven, hoy cocinamos en La Laguna y vamos a preparar una quiche, una tarta salada de boletus y queso azul. Eso está, vamos. ¿Cómo estás, Daniel? Bien. Oye, qué sitio más bonito. ¿Te gusta? Sí. Bienvenido. ¿Esto qué era antes? Antes era, vamos, una casa familiar. De mi padre y sus dos hermanos. Mis padres pasaron mucho tiempo aquí en... jugando en este el patio donde tú ahora sí, tienes de hecho ojos. Hemos tocado muy, muy poquito. Hola, mi nombre es Daniel. Soy uno de los propietarios de Maquis Canco. Nuestra especialidad es la bollería y la pastelería francesa, pero también hacemos cosas saladas que están impresionantes. Con el cariño que le ponemos a todo, hoy que vamos a trabajar con setas boletus, verán lo rico que queda. Bueno, José, este es mi hermano Pablo. Buenas, ¿qué tal? ¿Tu hermano? Sí. ¿Quién es el mayor? Pues vamos a usar boletus, queso azul, 2 huevos, nata, sal y pimienta. Y esto para los aldres, que sería harina, mantequilla, sal. Pero bueno, sí, mirando tenemos... para él. ¿Tú cuánto mides, Pablo? 2,05. ¿2,05? ¿Qué me siento tan pequeño? Pues nada, empezamos haciendo la masa. Lleva sus 3 horas entre cada reposo y vueltas que hay que darle y eso. Yo, si es para hacerlo en casa, aconsejo que lo compren en el supermercado. Picamos la masa para que a la hora de hornearse no sufla tanto. Parece una bobería, ¿verdad? Sí, después lo haces en casa y se te sale... yo porque me quedaba inflada. Pues vamos salteando el boleto para rehogarlo un poco y después ya echamos el huevo, lo mezclamos con la nata, pimienta y un poco de sal. No hay que ponerle mucho, porque si no después solo sabe a queso azul. Mira que hay quesos con colores, el amarillo, el azul, el blanco. Mm. El cheddar, el naranja. Ah, el naranja, es verdad, el cheddar, que está buenísimo para las hamburguesas que yo le pones también, ahí. ¡Bah! Con bacon. Oye, en todos los reportajes acabo yo probando la comida y estaría bien un día salir a la calle que lo probara alguien, ¿no? Pues mira, no. Pero mira, para el próximo. Venga. Este lo voy a probar yo, ¿eh? Buena, ¿eh? A ti, ¿este cachito lo van a creer? No. A ti todo. Ya te ponemos el resto en un tarro. Manuel, esto ya está. ¿Ya está? Ya está. Pues mira, es que viendo a José Marrero,
Con esos hermanos que preparan esa especie de quiche, ¿se dice? Se llama quiche. Quiche. O tarta salada. Tarta salada. Sí, vale, me gusta más lo de tarta salada. Es más fácil de recordar. Que elaboran en la laguna, me he quedado, digo, que sirve ya. Que está para comerse ese arrocito con boletus. Mira. ¿Qué nos vas a traer? Una. Muy bien. De todas maneras, tú tienes que todavía cortar algo. Vamos a ¿Ya puedo retirar los boletus? Los boletus ya los vale, puedes tirar. Bien. Vamos a cortar un poquito de cebollino, en plan a grosso modo, para espolvorearlo por encima. Cebollino. Oye, se me ocurre un plato hondo, ¿no? Un plato hondo mejor, muy bien, Manuel. Vale, pero vamos a ponerle una vasita porque en el fondo vamos a presentar esto en la tele. Claro, hay que quedar bien. Oye. Oh, mira, qué bueno. Suficiente, yo creo. ¿Te atreves a servirlo? Claro. Cogemos una cuchara mejor, que con la pala a lo mejor... Sí. Oye, ha quedado lo que dijiste antes en ese punto, entre caldoso y cremoso. Entre caldoso y seco, melosito. Melosito, esa es la palabra. O cremosito, sí, está bien. Me encantó eso de melosito. Yo creo que con esto te va a ir mejor. ¿Cuánta cantidad? Es simplemente para emplatar, venga. Para meterlo en el plato. Para que la gente lo vea bonito en la tele. Exacto. Yo te lo acerco para que no... Oh, me encanta. ¿Solo eso? No, más. ¿Quién se alimenta con esto? Tú no, seguro. Dios mío. Un poquito más, pero dale qué, altura. ¿Pero por qué tienen la manía de emplatar con tan poquito? Ya está. ¿Así? Ya está. Y échale el cebollino así... Esparcido. Sí. ¿He hecho más? ¿A tu gusto? Venga, un poquito más. Oye, esto cogió pinta. ¿Listo? Ay, hermana, cómo me gusta que estés aquí en casa. ¿Para qué queremos más? Me encantas. Mira, ¿para qué queremos más? Ay, Patricia. Me encanta. Señores, disfruten de la naturaleza, las verduritas, el arroz, el boletus, canario. Vino blanco semi, Islas Canarias. Déjame hacer una cosita contigo. A ver, ¿qué? Que este trabajito que te has pegado... Oh, nunca he hecho eso, qué guay. Qué divertido, me encanta. ¿Qué pinta tiene este arroz con boletus? Es un privilegio cocinar contigo, junto a ti. Rico. Prueba eso, por favor. Me ha quedado de maravilla. ¿Te quedó rico? Me quedó muy rico. Guay. Con lo difícil que es encontrar el punto del arroz. Bueno. Oye, y se nota el boletus. Oh, qué cosas ricas aprendemos aquí y compartirlas con ustedes. Hasta mañana. Sí, que sigue, come, mijo. Comentarles que hay más de 600.000 especies de setas. Ustedes sabían que los cactus tienen púas, ¿no? Para que no se los coman. Pero solo 600 son comestibles. Todas las setas se pueden comer. Las setas que son tóxicas tienen precisamente eso, toxinas para que no se las coman. Algunas solo una vez.